año más acudimos a la cita de Leismar 2010. El fabricante Givi no podía faltar a la cita milanesa, y por ello pudimos ver grandes de sus novedades, entre ellas las destinadas a las superventas, como para esta IPCX125. Vemos la bolsa de túnel T472, fabricada en poliéster y lorica, una bolsa perfecta de 18 litros de capacidad, ideal para el día a día, para llevar aquellos pequeños enseres que siempre llevamos encima. También vimos el baúl E370, 39 litros de capacidad para moverte por la ciudad con espacio suficiente como para colocar un casco integral o un jet o incluso algunos objetos personales. Un perfecto top case de tapas intercambiables que podremos poner en función del color de nuestra Honda PCX o de nuestras necesidades o gustos. También vimos algunas de las notas curiosas, como este adaptador infantil para el asiento trasero que nos permitirá llevar a nuestros retoños en una de las mejores o de las maneras más seguras que el fabricante Givi ha diseñado para ellos, sin duda respetando la normativa que tenemos en nuestro país. Entre las novedades destacables de la Honda PCX pudimos ver también las opciones o los accesorios de cúpula que mejoran desde los 18,5 centímetros la capacidad de la cúpula original a esta que tenemos en imágenes, que es la 323DT, que llega a superar la cúpula original en 41 centímetros. Sin duda, una de las mejores cúpulas que pudimos ver presentes. Tampoco podía faltar las soluciones de Givi a la UFR 1200F. La cúpula D321S mejora su carácter touring con 14 centímetros de más respecto al alto del original. Otro de los accesorios que vimos puestos sobre la misma fue el nuevo sistema Easy Lock con la bolsa Givi T480, la bolsa perfecta sin correas ni imanes, con cremalleras termoselladas, espacio para albergar un GPS y la facilidad de uso que lleva asociada. También pudimos ver más novedades como las maletas laterales o incluso el baúl Givi E55. El baúl Givi E55 Tech es un baúl de 55 litros capaz de albergar hasta 10 kilos de peso y viajar con una gran capacidad de equipaje de una forma completamente segura gracias a su destacada solidez. Sin duda, las V35 laterales les daban ese toque al vehículo Sport Turismo perfecto, una novedad que permite una mayor adherencia al chasis de la moto mejorando su aerodinámica y 34 litros de capacidad. La FZ8 tampoco pasó desapercibida, y por ello vimos soluciones como la A236, una cúpula perfectamente ahumado que queda ideal en este pedazo de Super Naked, con unos acabados perfectos y de 28x30 cm, mejorando la aerodinámica. También pudimos ver montada la S950, la funda o bolsa soporte para navegador GPS. Sin duda, para no perder la ruta. Este sistema viene con un montaje de manillar que es con un soporte que viene incluido en nuestro kit a la hora de comprarlo y de una manera de anclaje y desanclaje bastante rápido y por supuesto impermeable, correa para transportarla como si fuera una riñonera y la calidad que siempre suele dar Givi en todos sus productos. También pudimos ver algunas de las soluciones TPH, como la TPH02, una bolsa sobre depósito de tamaño pequeño para llevar aquellos pequeños enseres del día a día o para nuestros trayectos cortos en los que queramos llevar desde nuestro teléfono a nuestro GPS. Pero sin duda, la estrella fueron las TPH01 de Easy Lock. Una gama de bolsas 3D creada con el objeto de unir la seguridad y la firmeza en una fijación rápida y a la vez segura. Sencilla, ligera, laminados de EVA, unos acabados perfectos, similares a los de una bolsa rígida y sin duda con una aerodinámica muy mejorada respecto a las típicas alforjas que conocemos todos.
sin duda unos acabados de auténtico lujo. Proceso de termomoldeado, AC Lock, sin duda una opción perfecta. Otra de las novedades es la parrilla M6M, una rejilla específicamente diseñada para acabar con nuestro problema de dónde meter nuestro antirrobo en forma de U. El sistema sin duda es una de las novedades para este año y la U queda perfectamente fijada en el sistema de parrilla y por lo tanto no tendremos el problema de saber dónde colocarla o dejarla de colocar. El problema queda solucionado, queda perfectamente integrado. Los amantes de la aventura, más concretamente del mundo trail, tampoco han quedado desapercibidos para Gibby. Para la BMW R1200GS aparece la AF330, una cúpula o parabrisas específico que es extensible de manera manual y, como vais a poder apreciar en el vídeo, de manera muy sencilla. Sin duda, un accesorio a tener en cuenta para los que busquen el máximo confort en sus desplazamientos. Siguiendo con las mejoras en la capacidad de carga, Gibby nos presenta la bolsa T483, una bolsa sobre depósito englobada dentro de la serie Silver. Por lo tanto, sobran las palabras sobre la calidad de acabados y materiales empleados en dicha bolsa. Es una bolsa que está específicamente diseñada para BMW R1200GS, Honda Transra 700, Suzuki DL650000, V-Strom, Kawasaki Versys 650 y Yamaha Super Teneré. Su curvatura está específicamente diseñada para este tipo de monturas y sin duda queda ideal para tanto motos trail como enduro. Por supuesto, cremalleras termoselladas, hueco para albergar el GPS y algún que otro detallito, como que disponemos alrededor de la bolsa de tres bolsillos que cómodamente podemos soltar de la bolsa y utilizar de manera independiente como si fuera una riñonera. La bolsa es expandible desde los 15 litros de capacidad inicial hasta 23 litros. Simplemente necesitaremos coger un adaptador o una base específica para poder anclar nuestra bolsa a nuestra montura trail. Siguiendo con las novedades, aparece la gama Trekker, una gama de maletas y baúl que van desde los 33 a los 46 litros de capacidad, acabados metálicos que quedan perfectamente integrados con el conjunto trail de este tipo de motos. A su vez, vienen dotadas de una serie o útiles serie de accesorios, como puede ser desde una parrilla metálica para el baúl o incluso una bolsa de 32 litros que permite ser agarrada fácilmente por unos pulpos, ya que las maletas disponen de accesorios para anclarla sin ningún tipo de problemas. Sin duda, Gibby presentó muchas novedades.